Muy buenas a todos chicos, estamos aquí en otro video para el canal. Estamos en unidad de Skywars. He empezado los 3 segundos porque viste, estaba elevado viendo un comentario. Y ya pues, o sea, me acabo de elevar y ya está. A ver, también me acabo de retrasar en mi tema porque yo ya debería estar en medio, y cosa que todavía no lo estoy. Y eso pues la verdad me molesta, porque yo ya debería estar aquí en medio hace media vida. Que viene uno por detrás, vale. Compañero, tu puta madre, es que a veces yo no sé qué me pasa al rato de girar así rápidamente la cámara. Es como que como que me cuesta, ¿vale? Como que me cuesta un poquitín girarla así de esa manera bruta, rápida y todo. A ver, por favor, te acabo de esquivar todas las flechas y me acabo de buguear de una manera que flipas, ¿vale? Y me sigo bugueando. Bueno chicos, estamos aquí en la siguiente partida. Otra vez he estado elevado en el móvil, ya ves. No, pero esta vez sí he empezado a lo normal, a los 5 segunditos que normalmente empiezo yo, ¿viste? A ver, ¿qué más necesito por aquí? Nada más, vale, ok, genial. Aparte de hacer así, ya voy. Ya estoy aquí en medio, esto por acá y esto por acá. Listo, a ver. Nos colocamos todo esto por aquí. No sé por qué estoy diciendo mucho, cuando no tengo que decir tanto, ¿viste, eh? ¿Cuántas veces llevo diciendo, eh? ¿Unas 20? ¿30? Bueno, no tengo ni idea. Va, a ver. Otra vez. Y dale con ese. Qué pesado tú con el eh. Amigo, por favor, o sea, no. Venga, hasta luego. Ahorita vamos a por ti. A ver. Otra vez, a ver. Es que... tu puta madre, es que casi me tiras. No es que, es que nada, es que casi me tiras tú. Es que he entrado de segundo en la partida. Venga, pues has tomado por saco. Has muerto también de segundo, ¿sabes? El número 2 es el que te llama. Si te vas a comprar un boleto en lotería, que comience con 2 y termine en 2, porque si no, no lo ganas. Bumba, se compra un boleto y gana y se hace reputamente millonario. Yo aquí como la mierda, pensando el que se gane el boleto y no me lo gane yo, ¿viste? A ver, amigo, por favor, saltale, ¿eh? Pero saltale a tu cañón, pinche huevón, que me vienes a pegar por la espalda. Cañón, huevón, cañón. Anda a follar a freír espárragos. Y ahora que me viene el otro también por la espalda, venga. A freír tú también espárragos. A freír espárragos, te he dicho. ¿Tú sabes dónde se fríen los espárragos? Allá, allá, afuera. Afuera. A ver, no, uff, que me estoy bugueando y no es normal que me buguee. ¿Por qué siempre cuando estoy en la parte más importante me termino bugueando, viste? A ver, no, necesito esto por aquí. Necesito su espada. Él tenía una espada que era re buena. Aquí está. Vamos a botar todo esto y vamos a coger esta espada, que es la hostia. ¿Ya ves cómo si es la hostia esta espada? A ver, por favor, amiguito, sé que tu compañerito me viene por la espalda. Lo único, nomás te digo que sí lo sé. Sé que tú también me vienes por la espalda. Y el otro se quedó allá. Ok. A ver, ese como que se va. Dime que te vas. No. Vale. Pues bueno, pues si no te vas tú, yo voy a por ti, ¿vale? Ya sabía que me ibas a intentar tirar. Que me ibas a intentar tirar. No, es que me has tirado, de hecho. Y eso no es nada bueno. Tirar a tu enemigo o compañero. Toma. ¿Ahora qué? Venga, hasta luego tú también. Claro. Bueno chicos, estamos aquí en la siguiente partida. Me he venido otra vez al mismo mapa en el que he empezado, porque esto tiene que acabar bien y no tiene que acabar mal, ¿viste? O sea, empecé a grabar aquí y quiero pues ganar. De hecho es mi mapa favorito, para que todo el mundo se entere que es mi mapa favorito de todo el servidor. Y eso, por eso tengo que ganar aquí, ¿viste? Vaya crack, hermano, o sea, no serás tú el más crack de tu casa, ¿no? No, ¿verdad? Bueno. Pues el voto ahí se ha hecho el puente más largo de su vida, que ni él mismo se lo cree, ¿viste? Y ya está. ¿Quién decía el carro? Ah, vale.
Ya ves tú aquí copiando frases ajenas. No, 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 no. Ni siquiera he copiado las frases. A ver, ya tengo todo esto. Tu madre, maqueto blog, maqueto blog, maqueto blog. Maqueto blog es otro más que otra vez voy a palmarla en este maravilloso mapa, viste, que me gusta tantísimo. Y tengo que escaparme como sea, porque no tengo muy bien lo que es la comida. Y bueno, vamos a ver cómo carajos yo me logro escapar. Voy a hacer que le voy por aquí, pero realmente no. Ah, vale, ya me escapó un poquito. De hecho, se lo estaban pegando por la espalda, así que a mí me favorece bastante que le hayan pegado por la espalda, porque me pegaba de unas maneras muy raras. De hecho, vale. A ver, maqueto, 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 maqueto. Dime que te logro matar yo a ti. Dime que te logro matar yo a ti. ¿Por qué? ¿Por qué te quiero matar? Porque tú me has querido matar desde un principio. Y eso no se vale, querer matar desde un principio, ¿vale? Pues hasta luego. Elias, no sé qué, me dice Tim. No, hermano, no, Tim. Tim no hay aquí. Para nadie, hermano. A ver. Elias, Elias. De hecho, tú que me has pedido, Tim, te voy a decir, anda, acompáñalo tú a él primero y después yo te voto, ¿vale? Ahora. Contigo, ¿qué hacemos? Vale, ok. Genial. Genialísimo, genialísimo, genialísimo. Pues hasta luego, hermano. Un poquito más dormido y despiertas, ¿eh? A ver, nos cogemos todo esto de aquí y nos lo piramos otra vez. Ya está. Llevamos todo esto bien. ¿Qué partida es? La tercera, ¿no? Sí, es la tercera. Voy bien, voy bien. Ya voy calentando, ¿viste? Son tres partidas, normalmente ya sería la quinta. Hola, hermano, ¿cómo estamos? ¿Sí? Todo bien, todo bien, todo bien, claro. Yo también, estoy súper, súper genial. Anda, a follar. Necesito bloquecitos. Tenías 12, vale, me sirven. Quedamos 4. Ahí tenías más bloques. Esa era maqueta, ¿no? Sí. Ajá, cogemos más bloques por aquí. Estoy diciendo mucho, lo sé. Estoy como disco rayado. Hoy como que ahorita en la noche, porque es de noche, ¿viste? Estoy rayado, estoy rayadísimo. En la tarde estaba hablando mil pendejadas y ahora en la noche estoy más rayado. Está Mario oficial, le voy a decir Mario falso, hermano. No hay más. Dime dónde están. XD. Ah, vale, acabo de ver a uno. Acabo de ver a uno y le vamos a ir, le vamos a ir, le vamos a ir. Pues qué guay, vato. Pues qué chulo, ¿no? No que te iba a ir, claro. Venga, toma. Anda, a freír espárragos. A freír, a freír espárragos. A freír, a freír. Espérate que me he quedado aquí abajo. Vale. Vale. No sé qué pretendía con eso. Si bullarme o cualquier cosa, pero no. Hermano, no. La acabas de liar bastante fuerte. Quiero dejar de decir pero no puedo porque mi boca solita dice ¿Viste? Vale, yo sé que no te vas a venir por aquí. Vale, sí que te has venido. Sí que te has venido justo por donde dije no te vas a venir. Ajá. Ajá. Dime algo más. Dime algo más. Dime algo más. Dime algo más. Dime. Algo más, dime. A tu madre, cañón, a vato. Vato, pinche vato, 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 pinche vato, 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 pinche vato. Vato, pinche vato, 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 pinche vato, vato, vato. A ver, espérate. Espérate, que me matas. Espérate, que me matas. ¿Tengo pico? No, no tengo pico. Qué guay. Qué guay. No tener pico es lo mejor que te ha pasado en toda la vida, ¿eh? Sí. Bueno, de hecho, a mí sí, es lo mejor que me ha pasado en toda la pinche vida no tener un pico. A ver, por favor, ¿dónde te has metido? Hola, 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 hola. No, 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 no. Ahí tú estás más muerto. De hecho, te voy a matar así con el arco. A ver si te logro ensamblar aquí un poquito de flechas. Lo que sí tengo es un hachita muy bonita que te voy a romper por aquí y ahora por aquí y ahora te voy a decir hola, 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 hola. Hola, hola, hola. A ver, espérate. Vamos a venirnos por aquí. Y vamos a bajar por aquí. Ya está. Venga.
Y hemos ganado, en serio. Pero no quedaba uno más. Ah, que se ha muerto solo. Ah, qué guay. Pues GG. Bueno, chicos, estamos aquí en la siguiente partida. Otra vez con MarketoBlog. Toma ya, lo que faltaba. A ver, hermano. No vayas a botar tus pendejadillas. Porque a veces este es de botar. De hecho, MarketoBlog creo que era otro. ¿Cómo se llama? El youtuber, ¿no? Sí. Creo que en efecto es otro youtuber. Y ya ves. O sea, vamos. ¿Cómo te digo? Me saca bastante distancia. Lleva muchos más años que yo, tiene más cosas, pero no graba con audio. O sea, creo que tiene muchos más subs que yo, pero él no graba con audio. Y yo la verdad es que no le veo el chiste a un youtuber grabar sin el audio. Es que no tiene sentido. Tu madre, mira, mira, casi me tiras, casi, casi, casi. Y voló. Y voló. Cogió y se hizo ¡bumba! Y voló. Y voló. A ver, por detrás me viene uno. Por eso no quería irle hacia el frente. Porque por aquí me viene un hito que te voy a decir: hola amigo, ¿cómo estamos? ¿Sí, todo bien? Venga, hasta luego. Y ahora sí, le puedo ir a este. Que está acá. Que por cierto, no vas a llegar al medio. No, no, dime. Dime que no, vale. Viste, yo me quedo en medio puente ahí, así parado, diciendo: a ver, dime que no, vale, no, no has llegado. Ah, pringao. A ver. Ahí tenemos otro, así que le vamos a ir a él. De hecho, antes de ir al medio, espérate, cañón. Espérate. Vete, no seas tú el más crack de tu casa. Espérate, tú no serás aquí el más crack de tu caleta, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Vale. Pues bueno, caleta, caletoso. Caleta, caletoso, caleta, caletoso. Caleta, caletosísimo. Hola, hola, hola. Otra vez contigo, Maqueto. Otra vez contigo, otra vez contigo. ¿Cómo le haces para llevar una espada y una armadura al mismo tiempo? Bueno, chicos, estamos aquí en la siguiente partida. No sé qué número de partida sea. No sé, este video lo voy a hacer de bastantes partidas. Porque es domingo y domingo es para ver videos de Gober. Bueno, del Gober. No sé. Queda un poquito raro, ¿vale? Pero sí, los domingos son para ver mis videos. No, mentira. De hecho, incluso los fines de semana es cuando menos puedo grabar un video y subirlo. Entonces, cuando más voy a poder grabar un video y subirlo para ustedes es entre semana. ¿Por qué los fines de semana menos? Porque los fines de semana realmente me sé ir mucho donde mis abuelos, a pasar con ellos y todo el rollo, ¿viste? Y entonces es cuando ya te digo yo que a ti, que es el día que menos puedo. A ver, comemos por aquí. Salimos. Le vamos a ir a este que está aquí, todo guapetote. Y te voy a decir, por favor, tira un poquito para atrás. Tira, 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 tira. No, 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 hijo de tu madre. Hijo de tu madre. Hijo de tu madre. Anda, a tomar, al carré. A freír espárragos. A ver, vamos por aquí. Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por acá. Listo. Cogemos. 1, 2, 3, 4 y saltamos. Ya está, anda, toma por saco. Pues ahí tenemos un team. Que si no se dan cuenta, los mato a los dos y por la espaldita. ¿Por qué por la espalda? Porque no me queda de otra más que darle aquí, por toda la espalda. Más que darle por toda la espalda, más que darle por toda la espalda. Que casi ni siquiera lo logro matar. ¿Viste? Hola, ¿cómo estamos, hermano? Te acabo de sacar a uno, a un peso de encima, ¿viste? A ver, quedamos 4. Y vamos a hacer esto así. ¿No viene por la espalda? No. No, 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 no. No me seas así de guarro. Todavía de que te he ayudado y me viene a hacer así la guarrada. Ya me he quedado sin bloques. Eso es retrasado. Ay, es que llevo el retraso encima. ¿Viste? A ver, espérate. Me he quedado sin agua. Ahora qué pedo. Ahora qué pedo. Ahora qué pedo. Ahora. ¿Qué pedo con tu vida, güey? Ya, ya está, ya está. Ya valí, ya valí, ya valí, ya valí, ya valí, ya valí. Adiós. ajá. Pues muy bien, me encanta. Tengo hacha, tengo hacha. Pues perfecto. Pues perfecto, hermano. Bueno, chicos, estamos aquí en la siguiente partida. Otra vez a los 3 segundos. Yo creo que igualmente la voy a poner a los 5. Me voy a quedar así todo empanado para que vean cómo soy yo de empanadísimo. ¿Viste?
Y chicos, es decir, algo muy importante. Sé que muchos no... ¿Cómo? A ver, muchos de los que me ven actualmente son, qué sé yo. O sea, pueden ser personas que no conozco como personas que sí conozco. Yo la verdad no tengo ni idea. Pero la mayoría de los que me ven no están en mi grupo de Discord y deberían estarlo. Deberían estar en mi grandioso grupito de Discord, hermano. Bueno, tú primerito a morir, a morir, a morir, a morir con estos criticals. Anda. Madre mía, los criticals, ¿eh? Es que cualquiera me llama hacker. A ver. Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Y esto por aquí. Vale. Todos los bloques que puedo hacer, porque si no, pues me quedo aquí sin bloques y ahí sí. Espalmarla nivel crack. Vale. El vato que está allá ni siquiera se ha movido de su isla. Recién ahorita está saliendo. Y no lleva nada. Pues genial. ¿Qué quieres que yo... ¿Qué quieres que te diga, hermano? A ver, por favor. A ver, por favor, por favor, por favor, por favor. No, las cosas no, por favor. Vale, acá están las manzanitas, que es lo que yo necesito. Ok, y ahora sí, puedo salir por aquí. Sin necesidad de medirme. ¿Qué sé yo? ¿A matar? A ver, espérate. Me va a quedar así. Así, 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 así. Y listo. Voy a coger un cubito. Voy a botar este y voy a coger esto acá. Y todo lo que no necesito, como estas partes de aquí, pues las voy a botar. Viste, necesitaba un hacha y ya creo que boté un hacha. Sí. De hecho, ya boté un hacha. Y era la que necesitaba. Esto también fuera. Y ahorita vamos a por este que está aquí. No sé si me está viendo o no, pero bueno. La cosa es que ya hemos llegado a esta zona. Y ya hemos llegado a la zona de acá. ¿Ves que ahora sí me sirven mucho más los bloques? ¿Te has dado cuenta? Por favor, no sean así. Mira, mira, mira. Esto se llama la rapiña. Esto se llama la rapiña. ¿Has visto? ¿Has visto qué fácil es hacer rapiña en la vida? Es muy asqueroso, lo sé. Lo sé, es bastante asqueroso hacer rapiña. A ver, hermano. Vale. Hermano, primo mío. Tío, mira, por mi acento tú ya ves que yo no soy de aquí. Yo soy de mi casa, ¿vale? ¿Dónde carajos te has metido? Dragones, no sé qué. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. No te veo, hermano. Pero... Esa es la rosa con otro. ¿Está conectado? Si está conectado, yo he venido de ahí. Sí, sí está conectado. Vale. Vale. Acabo de ver la secuencia de puentes y viene por acá atrás. Es que si no me liaba un montón. ¿Viste? A ver, saltamos por aquí y venimos por acá. Es que acabo de ver la secuencita de puentes y el vato pues viene por este lado. Así es la vida. No. Así es mi vida. Como ninguna. Ya no me acuerdo más. Ya no me acuerdo más. Ya no me acuerdo más, 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 más. No, ¿en serio? Si no me lo estás contando. Ay, hermano. Es que no me lo creo. No me lo creo que haga todo esto. Para venir para acá y decir que aquí no está. Pues qué guay. Pues qué guay, primo. Qué guay, qué guay, qué guay. A ver, ¿ahora qué? Ah, vale, ya te he encontrado, ya te he encontrado. Es que ya me estaba desesperando, por favor, amigo. Por favor. A ver, no lo voy a matar así de guarro por la espalda. Simplemente te voy a decir... Hermano, estoy atrás. Hermano. Hermano. Atrás, date la vuelta. Acá, aquí. Vale, pues muy bien. Por eso no quería decirte que estaba ahí. Porque viste lo que eres de guarro. Viste lo que eres de guarro, viste, ¿verdad? Vale, pues lo tienes, guarrada. Bueno, chicos, última partidita. Ahora sí que sí, la última, la última. Estamos con Julio.
No sé si se acuerdan de Julio, del vídeo, bueno, el que siempre esté activo en el canal sabrá el vídeo que yo digo, de Wars, que éramos yo, Julio y otro más en team de Wars y ganamos pues toditas. No te puedo decir nada más. O sea, ganamos todas. Todas, pero todas. Hola Julio, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Pues sí, ¿verdad? Vale, salta, ya, venga. Es que saltando llegas, entonces no es necesario decir que no vas a llegar, ¿viste? A ver, espérate, espérate, primo. Pero qué pesado. Pero qué pesado, primo. Pero primito, por favor. O sea, no. No me juegues así de garro. No me juegues así de guarro. Gracias, Julio. Te quiero, primo. Te quiero. Tu cañón. Ya fuera. A ver, eso por aquí, eso por aquí. Vale. Ahorita esto por aquí y esto por aquí. Pues listo, hermano. Julio, tú te vas por medio, pues yo me voy para los que tengo al lado, ¿vale? No, no te digo nada y a la vez te lo digo todo. Comemos. Y vale, bajamos, pero de una manera, pero flipante. Reventándonos las piernas, reventándonos las piernas. A ver, hermano. Uf, casi me mata. Espérate nomás que coma, espérate nomás que coma, porque casi la palmo. A ver, quedamos 6. Julio está en medio. Hay que recordarlo por toda la eternidad. Que Julio está en medio de este del mapa, ¿viste? A ver, todo esto por aquí. Pues vale, cañón. O sea, no serás tú el más troll de toda tu casa, ¿no? No serás tú el más troll de toda tu casa, ¿no? A mí me late que sí, hermano. A mí me late que sí. Vaya troleito, hermano. A ver, por favor, necesito comer. Necesito comer. Vale, otro más que baja, otro más que baja, otro más que baja, otro más que baja. Y no puedo así yo tantos contra tantos, 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 de verdad. Es que no voy a poder así. Necesito tapar ya eso. Quedamos 4 y necesito ya la espada. Necesito ya la espada. Venga, ahí me quedo. Con eso de hoy yo voy súper contento, ¿viste? Julio se acaba de matar a otro. Y Julio no estaba en medio. A mí me late que sí, que estaba en medio. Al menos que haya ido en medio. A tu cañón. Vaya susto, Julio. A ver. No te sugiero que bajes por ahí, por favor. O tal vez sí, ¿viste? No sé cómo es la vida. ¿Dónde está el último que queda? No tengo ni idea. Pero bueno. A ver, ya lo he visto. Ya lo he visto. Ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. A ver. Vamos por aquí. Pues Julio, no sé qué haces allá. O sea, quedamos 3, pero ahí no está. ¿Vale? Y este es otro que intenta hacer una trampa, ¿qué pedo? Ah, no. Este está más empanado, este está más empanado de la vida. A ver, por favor, amigo. Por favor. Por favor. Pues muchas gracias, hermano. Ya estamos. A ver. A ver, chicos, vamos a trolearlo a Julio, ¿vale? ¿Te parece? ¿Te parece si lo troleamos a tu cañón que cae? Pero como que en él, Julio, espérate, espérate. Cañón, casi me tiras, ¿eh? Casi me tiras, ¿eh? A ver, hay una fotito. De hecho, me voy a sacar un screenshot. Ponte a un lado. Ahí. Ahí, un screenshot contigo, ¿viste? ¿Viste? ¿Viste qué screenshot? ¿Viste? Y voló. Y voló, pero bien volado. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Suscribiros al canal si no están. Compartirlo con todos sus amigos. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Compartirlo, compartirlo, compartirlo. No soy que